calla, el lugar silencioso. En las alturas del distrito de Pilcomarca, a 2 horas y media desde la carretera central, partiendo desde el ingreso a Las Pampas, se encuentra el poblado de Rayancata, centro poblado de la zona altoandina de Pilcomarca. Es precisamente en este centro poblado, a media hora de camino, que se encuentra el centro arqueológico de Acocaya, de data preinca, por los vestigios que hablan de su ancestral pasado. Acocaya, el lugar silencioso o lugar de los silenciosos, fue aparentemente una fortaleza, un centro ceremonial religioso o ciudadela importante de una antigua cultura, que se desprende como conclusión por su ubicación estratégica elevada en la cúspide de un amplio valle que lo circunda, desde el cual se puede tener una clara visión de los territorios que la rodean. La casta real, religiosa y militar, aparentemente residía en esta bien guarnecida ciudadela. Actualmente está pendiente de reconocimiento, evaluación y estudio por parte del INC Huánuco. Acocaya está ubicado en un impresionante peñasco de grandes proporciones, labrado y trabajado en piedra pura, con lajas de piedra finamente cortadas, que sirvieron para construir reservorios de agua en la misma cúspide. Paredes, ventanas, marcos de puerta y murallas de diversos tipos son elaboradas con piedras. La ciudadela se encuentra deteriorada por el tiempo y lo mejor de su historia se debe hallar bajo tierra. Tiene una circunferencia de más de 2 kilómetros y domina un amplio valle. Desde sus alturas se puede visualizar inclusive los picos de la cordillera de los Andes y sus perpetuos blancos nevados, probablemente el nevado de Huayhuash. En su determinación por rescatar, recuperar y poner en valor ese importante centro cultural turístico de Pilcomarca, el burgomaestre pilcomarquino, licenciado Rolando Raúl Mesa Alvarado, cuerpo de regidores, gerencia social y económico, que tiene a su cargo la subgerencia de educación, cultura y turismo, y personal de esta joven comuna, el último feriado largo decretado por el Poder Ejecutivo para promover el turismo interno, realizaron una visita de reconocimiento a este importante vestigio del ayer, tours que duró de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Aprovechando estos días de feriado largo, promoviendo el turismo interno, pues también la municipalidad en coordinación con las gerencias, los señores funcionarios y los trabajadores, pues nos hemos dado este tiempo para poder visitar, ¿no?, explorar estas ruinas preincaicas llamado Acocaya. Observamos que es muy bonito, formidable, realmente está olvidado, descuidado por muchos años. El grupo de aproximadamente 30 personas partió en 2 camionetas por la carretera central hasta arribar a las alturas de Las Pampas, en el centro poblado de Unguimarán. De ahí, partiendo hacia el extremo derecho, pasó por Limapampa, Pilcarpampa, Ñausilla y otros poblados hasta llegar a Rayancata. Todo por un excelente camino afirmado. De ahí, a media hora de camino, en las cumbres. Desde el lugar se pueden visualizar los primeros vestigios de este místico lugar, Acocaya, o también llamado el lugar silencioso o de los silenciosos. Es conocido desde hace mucho tiempo por los pobladores del centro poblado de Rayancata, y recientemente las autoridades de Pilcomarca acaban de tomar conocimiento de su existencia, cuya verdad e historia aún necesita ser desentrañada, y que de seguro, luego de los estudios de especialistas, hablará desde las entrañas de la tierra para contarnos su mística historia religiosa y guerrera. Acocaya, tercero.